Hola, hola, bienvenidos a un video tutorial vestido de Lilia. Si queréis ver a Lilia vestida de alguna manera en especial, solo tenéis que escribirnos y poner delante el tag vestido Lilia seguido de vuestro comentario, ya sea aquí, en el blog, en Twitter, en Facebook o en Pinterest. Y si lo que queréis es enseñaros cómo se está quedando vuestra muñeca, estaremos encantadísimas de verla. Vamos a dejar entrar a Lilia porque me parece que está un poquitito inquieta. Hola. ¿Nos enseñas el vestido? ¡Ey! ¿Dónde vas? Ah, ahí vuelve. ¿Y ese sombrero? No, Lilia, por mucho que te guste, ese sombrero no está en nuestros planes. No, Lilia, no lo vamos a hacer. He dicho que no. Aunque llores, también es no. 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 Ay, está bien, Lilia. Enséñanos el traje completo. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Vestido. Sombrero y zapatos. Así que vamos a empezar con la primera parte del tutorial. Vamos a crear los zapatos de Lilia. Vamos a empezar haciendo 7 cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Empezaremos en la segunda cadeneta y vamos a hacer un aumento triple. Uno, dos y tres. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y en la última cadeneta un aumento triple. Ahora giramos esto y en la línea que queda por el otro lado vamos a hacer 6 puntos bajos. Un punto. 2 puntos, 3, 4, 5 y 6. En la tercera vuelta vamos a empezar con un aumento triple. 1 punto bajo, 1 aumento triple, 4 puntos bajos, 1 aumento, 1 punto bajo, 1 aumento. Y 6 puntos bajos. En la vuelta 4 empezamos con un punto bajo, 1 aumento. 2 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos un aumento, 3 puntos bajos
un aumento, un punto bajo, un aumento, tres puntos bajos, un aumento y dos puntos bajos. En la vuelta 5 y en la vuelta 6 hacemos 28 puntos bajos en cada una. Muy bien. En la vuelta 7 vamos a hacer un punto y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. Hacemos un punto, una disminución y ya lo hacemos 2 veces más. Un punto, una disminución, un punto y una disminución. Hacemos 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y acabamos la vuelta con 2 disminuciones. La vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta y la sexta. Hacemos 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11. Y aquí podemos quitar esto. Lo que vamos a hacer va a ser 7 cadenas, cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenetas y vamos a contar 11 puntos desde la cadeneta hacia atrás. Giramos que nos irá mejor. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este es el 11. Cogemos nuestra cadeneta y la enganchamos ahí con un punto deslizado. Cortamos el hilo. Ahora aseguramos esto haciéndole un nudo con la aguja y ya tenemos nuestro zapato. Continuamos con el sombrero. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Uno, dos,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo. Y vamos a hacer en la segunda vuelta 8 aumentos. Un aumento. Dos aumentos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. En la cuarta vamos a hacer dos puntos y un aumento. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Y en la vuelta 6, 4 puntos y un aumento. Muy bien, de la vuelta 7 a la vuelta 11 vamos a ir haciendo 48 puntos bajos en cada vuelta. Voy por el final de la vuelta 11. Y en la vuelta 12 lo que vamos a hacer va a ser 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y ahora vamos a trabajar solo por la hebra de atrás. Vamos a hacer 2 puntos altos y un aumento de puntos altos, es decir, pasamos el hilo, pasamos por el primer punto. Pasamos y cerramos. Aquí tenemos un punto. Cogemos la hebra de atrás. Pasamos. Cerramos. Pasamos el hilo. Cogemos la hebra de atrás, pasamos y cerramos. Y aquí toca el aumento. Hemos hecho 2 puntos y aquí toca aumento. Seguimos. Un punto alto, 2 puntos altos y un aumento de puntos altos. Punto, dos puntos, vale, al final, ¿os acordáis que habíamos empezado con 3 cadenetas? Bien, pues
pasamos por la tercera cadena, el gancho, y cerramos con un punto deslizado. Y ahora aquí ya empezamos la vuelta 13. Hacemos otra vez tres cadenas y vamos a hacer una vuelta normal con puntos altos. Muy bien, y al acabar hacemos lo mismo. Pasamos el gancho por la tercera cadena, hacemos un punto deslizado y cortamos el hilo y ya tenemos la base de nuestro sombrero. Doblamos esto. Tenemos el sombrero. Ahora vamos a hacerle el lazo. Vale, para hacer lo amarillo del sombrero, lo que vamos a hacer es coger esto y empezar a trabajar por la parte donde hemos cerrado antes el sombrero. Y en la línea 12 habíamos trabajado con la hebra de atrás, solo con lo que nos queda la hebra de adelante libre. Si os fijáis, todos estos puntos están sin hacer. Entonces, vamos a aprovecharlos y vamos a hacer. Pasamos el hilo por uno de los puntos, hacemos una cadeneta para sujetarlo y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer puntos bajos en toda la vuelta. Voy por el final. Ajuntamos las dos partes con un punto deslizado y cortamos la hebra. Ya tenemos la línea amarilla. Ahora, para hacer el lazo, hacemos 19 cadenetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Empezamos en la segunda cadena y hacemos 18 puntos bajos. Vale, cuando tenemos los 18 puntos, giramos el tejido y continuamos por el otro lado. Y vamos a hacer esto 7 veces más. Es decir, 18 puntos bajos en esta cara, giramos, 18 puntos bajos por aquí, giramos, 18 puntos bajos, de esto durante 7 vueltas más. Hasta que nos quede esto, vamos a quedar esto. Entonces, hacemos 30 cadenetas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 28, 19, 30. Cerramos ahí. Cortamos el hilo. Hacemos o 30 más en otro de esto. Y cogemos la primera. Y doblamos nuestro lacito así por la mitad. Ponemos en medio. Hacemos un nudo. Y como veis, ya nos queda el lacito hecho. Aseguramos con doble, así. Así. Y ahora con la otra. Cogemos la otra. Y vamos a pasar también por aquí. Y lo que vamos a hacer es atar esto en la punta. Decir así. Continuamos con el sombrero. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Uno. Dos. Si os ha gustado el vídeo, siempre es de agradecer que le deis al botón me gusta y compartáis con vuestros amigos y familiares. Y si además queréis seguir las aventuras de Lilia, solo tenéis que suscribiros al canal y al blog. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!